Pixar es la más exitosa compañía de películas animadas por computadora en el planeta. Esta compañía ha producido 17 largometrajes hasta la fecha, que prácticamente todos han sido aclamados universalmente, y otros 4 previstos en el transcurso de los próximos 3 años. Pixar difícilmente puede poner un pie equivocado, y sus películas han ganado innumerables premios, incluyendo varios Oscar. Sus películas realmente hacen frente a algunas de las mejores ofertas de todos los tiempos. Que al igual que cualquier otro tipo de películas, contienen errores, algunos de los cuales son muy, pero muy difícil de detectar. Por este motivo, aquí hay 8 errores impactantes en las películas de Disney Pixar. Vamos con el video. Número 1. En Monster Inc., cuando el personaje principal, Zully, está en el vestuario y esconde los juguetes de la habitación de Boo en un casillero, es claramente el casillero 193, que se ve puesto con ambas manos. Sin embargo, cuando cambia el ángulo de la cámara, el casillero de sus manos es curiosamente el número 190, a pesar de que sus manos absolutamente no se movieron de un casillero a otro entre las dos tomas. Número 2. Cards es una película de 2006, producida por Pixar y lanzada por Walt Disney, dirigida y coescrita por John Lester, que como dato curioso es la última película producida por Pixar antes de ser comprada por Disney. En la escena donde Rayo McQueen se sale de su tráiler y por estar dormido se pierde, al intentar buscarlo se encuentra con un camión muy parecido a Mac y resulta ser un camión de baterías recicladas, y su nombre es Peter Bill. En primer plano parece que el Rayo McQueen está en una carretera con asfalto, pero en segundo plano desaparece el asfalto y está lleno de grava. Número 3. En la película, Un buen dinosaurio tiene lugar en una tierra ficticia en la que los dinosaurios no se extinguieron, por lo que no podemos escoger los errores habituales de las películas de dinosaurios, al igual de la forma en la que no deben coexistir con los seres humanos o animales determinados. En la escena donde Arlo y el personaje principal de la película, se muestra el uso de la nariz para dibujar un dibujo alrededor de ellos, en un tiro de primer plano. Sin embargo, se muestra claramente en las otras tomas que él está de pie demasiado lejos de ellos. Número 4. Intensamente. Una brillante y única película que se establece dentro de la mente de una niña llamada Raleigh, donde cinco versiones de sus emociones intentan navegar con éxito en ella a través de la vida justo al comienzo de la película cuando Raleigh acaba de nacer en una escena que se utilizó para uno de los muchos anuncios de televisión de la película su madre se puede ver claramente que tiene unas gafas pero cuando su madre se hace visible a partir de Raleigh propia de repente desaparecen las gafas y en realidad no hay manera de que pudiera haberles dado tiempo de quitárselas entre las escenas Número 5 en la secuela inicial de Toy Story 3, vemos al señor cara de papa en su personaje de villano, el Tuerto Bart, que es un personaje nefasto. En esta escena, cuando Andy lanza al señor cara de papa, Slinky y Ham por los aires unos segundos más tarde, la madre de Andy entra a su habitación con una cámara de video, y Andy incluso se refiere al personaje como Bart, al tiempo que Woody lo arresta. El problema es, cuando Andy muestra el señor cara de papa a la cámara, él claramente, milagrosamente, tiene dos ojos. Pero no solo aparece el segundo ojo de la nada, sino que también tiene sentido que Andy le estaría llamando por el nombre del personaje villano a Bart, que solo se supone que tiene un ojo. Número 6. En esta cómica escena de Ralph el Demoledor, esta señorita está asombrada porque Ralph destruyó el pastel. Y ojo, no tenía abrazado nada antes de la segunda toma. Aquí aparecen por arte de magia unas figuritas que adornan el pastel. Número 7. Valiente es el primer cuento de hadas de Pixar, con un tono un poco más maduro y oscuro que las películas anteriores. A la vez que está inspirada por Escocia en el siglo XIV y XV. En la cena donde está cenando la familia se puede observar claramente un peculiar error en el platillo del rey Fergus. Unas salchichas, que es algo imposible que existan en Mérida, porque la película se desarrolla entre los siglos XIV y XV, y las salchichas se inventaron en el siglo XIX. Número 8. Buscando Nemo, una película maravillosa en la que el pez payaso Nemo se pierde. Se establece de manera explícita frente a la costa de Australia, lo que significa que un personaje de la película realmente no debería estar en ella. Ese personaje es Nigel, un pelícano marrón. El problema es con los pelícanos marrones, que técnicamente no existen en Australia. Los únicos pelícanos que existen en Australia, también conocidos como Pelícanos conspicillatus, los pelícanos marrones se encuentran solo en las Américas. Y si de alguna manera uno de ellos fue encontrado en Australia, es muy poco probable, pero no es absolutamente imposible. Entonces, sin duda, sería capturado y destruido, gracias a las extremadamente estrictas leyes de cuarentena de Australia. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos fueron los 8 errores en las películas de Pixar. Espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por que piensas, comenta, que te apreció el video, y si conoces algún error en alguna película, no olvides comentarlo.